Muy buenas a todos, amigos, amigas. ¿Cómo están de hoy? Espero que muy bien. Nos encontramos en el cómic sobre una altura. Nos encontramos amigos, empieza el en Toy Story Racing, un grandioso juego de PlayStation 1. Muy entretenido. Que hace poco me pidieron que subiera al canal. Hace muy poco subí el juego completo de Toy Story 3 para PlayStation 2. Y me contaron que subiera este juego Toy Story Racing. Y la verdad que es una entrega que es súper divertida. Tenía ganas de jugarlo y bueno, aquí estamos. Vamos a ver qué tal lo hacemos en este gran juego de Disney y Pixar, basado por supuesto en la saga Toy Story, solamente que en coches de carrera, como casi todas las sagas tienen, ¿no? Realmente salió juego de auto de un montón de películas, series, sagas, de todo. Y bueno, antes de comenzar le mando un gran saludo a Nahuel Miguel Raya, que me pidió que subiera este juego, y también a Miguel Ángel Ortega, que hacía rato también me lo había pedido. Comencemos. Con el modo un jugador. Bueno, comencemos con el modo un jugador. Hola vaquero, soy Woody. Bueno, dice mucho, ¿no? Prepárate y vamos allá. Hola vaquero, soy Woody. Bueno, vamos a ver qué tal. Hola vaquero, soy Woody. No van el primer reto que va a ser con Woody. Tiene un reto disponible y bueno, vamos Prepárate a hablar con él. Y vamos allá. Vamos a elegir también a RC, a Buzz o a Boopy. Pero quiero empezar con Woody. Así que soy tu favorito. A todos van, carrera eliminatoria. Hay unas cuantas carreras, unos cuantos desafíos con cada uno. Para completar el 100% del juego hay que conseguir los 200 soldaditos, algo que lleva bastante tiempo, porque 200 soldaditos son 200 desafíos. Y bueno, puede pasarse un poco repetitivo si lo haces todo. Aún no sé si voy a subir el juego al 100% o simplemente voy a subir un video para recordar un poco la entrega. Iremos viendo a medida que vamos jugando. Carrera eliminatoria, no te quedes último. Bueno, el objetivo de esto es no quedar último. Como bien dice el nombre, bueno. Es muy... A ver, CTR, muy... Mario Kart. Ya saben, hay un montón de juegos de autos que han utilizado como estas mecánicas, ¿no? De correr con personajes de alguna saga conocida, película o lo que sea, y tirar objetos y bueno, competir por los primeros lugares. En este caso, este desafío que tenemos ahora mismo, cada vez que nosotros damos una vuelta, alguien queda eliminado. El último queda eliminado. Si nosotros somos el último, pues estamos eliminados nosotros. Así de simple y sencillo. Ahí, bueno, van un camino casi todas las pistas. Hay estos turbos, pero a veces son buenos, a veces son malos, ¿no? Se me la dio todo. Vamos con una buena ventaja, abajo está el marcador de distancia y bueno, nos queda un rival y está bastante lejos, tendría que arruinarla mucho para que perdiera. Esto sí que es divertido. Perfecta, campeón. Y de esta manera completamos el primer desafío,
Y nuestra recompensa es un soldadito que cobran ahí abajo. Ese es un soldado normal. Por la máquina de arcade. Se ha bloqueado un nuevo desafío. El Goran, hay un par de desafíos. Un par, no, no más. Y ahí te voy diciendo cuántos soldaditos está. El de arriba necesitaba 190, creo. Vamos por el segundo. Por la máquina de arcade. Machaqueo. Vamos por el segundo con Woody. Estoy a tope con Woody. Prepárate y vamos allá. Bueno, esto es como el modo de CTR de pelear. Pues algo así. Nada más que a mí no suena tan bien. Vamos a ponerle CTR. Tire para atrás. El objetivo, bueno, es matar al resto o se divide hasta el final. No necesitas matarlos, pero bueno, si matas, mejor. Vamos a ver qué tal. La salgo muy muy cerca. No, aquí se la tiré para el otro lado. Boom. Vení, 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 vas. Tengo este ataque que es el mejorcito. Estoy cansado solamente. Vení para acá, vení para acá. Ah, esto sí que es divertido. Lo hicimos muy bien. Pondremos. ¡Campeón! ¿Cómo brilla a Woody? Y bueno, tenemos dos, pero nos falta una más para conseguir la siguiente de Woody, ¿no? Woody ya no tiene retos. Pero RC tiene dos retos. Y todos tienen dos retos. RC lo único que hace, bueno, es hacer ruidito, ¿no? Vamos a por RC. Trofeo por control remoto. Campeonato de machaqueo. Pues a ver qué tal. Punto número 3. Dale a los demás juguetes. Bueno, voy a ver qué tal lo hacemos, ¿no? No sé para qué me tiro con turbo acá. Es una locura tirarse con turbo acá. ¿Cómo que no le pegué? Le tiré un super rayo y estaba al lado. Soy bastante malo, ¿eh? Mira, primero que eliminamos. Las cajas rojas son las buenas. Las rosas tienen ovejitas. Que bueno, también para dejarla ahí, que te lo choque, pero... Eliminado. Esto es por número de eliminados. Se importan acá cuando se eliminen. Vení para acá, vení para acá, vení para acá. Woody. ¡Ja, ja, ja! ¡A tope! Pues nosotros matamos a tres. Uno Marzanito, uno Slinky y el resto cero. Así que... Primera ronda, por supuesto que es para nosotros. Pues nueva pista. Ah, pensé que lo había encerrado y le he pegado, ¿no? Cosa mala, cosa mala. Esta es la mejor arma, ¿eh? De lejos. No tenés ni que... Solamente tenía que acercar, tengo que... Bueno, tiene el riesgo de tener que acercarte, ¿no? Es que no lo vi ese. ¿Cómo que no me dieron uno por matar a ese? Le pegué uno que ya está
sea, no ni participaba. Pues no sé por qué no le pegué. Porque apareció en la mira y bueno, no veo cuando aparece en la mira, porque le va a pegar. Le pide a alguien porque estoy tirando cosas como un loco, no porque apunte ni nada. A ver. ¿Qué para que aparece un Sí. Se quedó quieto. Yo calculaba que iba por ahí, pero como que se quedó quieto, entonces como que no. Ven acá, ya sos mío. Claro que sí. Por acá también hay camino adentro, hombre. No he ido. Perfecto. 5. Se van sumando ronda por ronda. Vamos muy bien. La música es genial. Y acá te voy mostrando un poco cómo es la ronda. Cómo es la pista de esta ronda, para que la veas. Eso de MLB. Ahí cayó uno. No sé quién le había pegado, ¿no? Este es un buen lugar para tirar cosas para abajo, ¿no? Lástima que, bueno, si no tienes nada, pues no hay nada que tirar. Son muy simpáticos los muñequitos. ¿Solamente quedan dos? ¡Wow! Yo le estaba apuntando al... Se lo cambió. Estaba apuntando a Rex y de repente el Linky me chocó. ¿Dónde está Rex? El platillo volador va como quiere. Estos regalos que también se van y vienen como quieren. Dios, que quiero juntar uno, me desaparece. Era mío y lo tiré antes. Lo tiré una hora y media antes. ¿Dónde toca, Rex? Rex, tengo un regalito para vos. Estamos como que acá una hora y media, ¿no? Vamos, Rex, si querés matarme, pero vení para acá. Le pegué uno que está ahí, pobre, tirado. Rex. Perfecto, le pegué de suerte. Perfecto, ganamos. Esto fue mucho más lento, ¿eh? Campeón, claro que sí. ¿Cómo no campeones? No campeones. Patrullando el vecindario. Carrera. Bueno, vamos a ver que esto nos va a una carrera contra RC. ¿Quién mejor que RC para hacer una carrera, no? Que darles un auto. Hay varios atajos acá. Me acuerdo más o menos. Pero bueno, vamos a ver qué tal lo hacemos. Ahí hay un turbito. Luego si vas por ahí hay otro turbito para cortar camino. Luego por acá hay otro turbito por ahí. Y otro por ahí. Y acá ya llegamos, ¿no? A la meta, no, hay un perro ahí.
Acá podemos ir o por izquierda o por derecha. Si podemos ir por izquierda, vamos por acá. Vale, te muestro los dos caminos que hay. Los dos posibles. Perfecto. Porque si vas por acá es como que va más lento. Que si vas por la... por la carretera, ¿no? Pero claro, cada guardia tiene su ventaja, porque uno tiene atajos, entonces, bueno. Esto ya es de carrera, o sea, no es de eliminación ni de aborrecido, simplemente es correr e intentar llegar primero. Luego de tres vueltas. Estaría un salto así de estilo CTR para ir más rápido en el pasto. Lástima que no era una sola vuelta, ¿no? Al fin volvemos a andar rápido. Ajá, espectacular. Es bastante malo en esto, pero bueno, es un objetivo. Lo estamos haciendo bastante bien, de hecho. Y vamos otra vez por acá. Poca cuenta siguiente y vayamos por otro lado para que lo vean. De vuelta, bueno, vamos por acá. Para tomar esto. Pero también se puede ir por acá. Tomar esto. Luego también se puede ir por acá. Tomar este turbo por acá. Creo que es más rápido incluso por ahí arriba. Vamos muy bien, muy bien, muy bien. Y luego también está la opción de ir por acá, si no me equivoco. Se hace un poquito más rápido. Y el turbo para que, bueno, te choque todo. Perfecto. Sí, muy bien. Campeón. No fue muy complicado. Tan sencillito por ahora. Cuarto soldadito. Muy bien, muy bien. Vamos por el quinto nivel. Listos, nieve ya, carrera. Gana la carrera. Las músicas son muy buenas. Bueno, más o menos te va indicando un poco los caminos aquí y allá. Ya vamos a meternos a la carrera y lo iremos viendo nosotros. Bueno, acá podemos ir por adentro, por ejemplo. Si lo sé bien, hasta puedes cortar camino. Yo lo hice mal, pero bueno. Si agarro los turbos va más rápido, pero no estoy agarrando nada. ¿Por qué es eso? Interesan los torones, es fácil. No sé qué pasó ahí. Me encantaría haber agarrado algún turbo, pero no. Esta va a ser la carrera sin turbos. Alguien se comió mi pelota y yo me comí un árbol. Está rico. Otra vuelta. Vamos a ir por acá porque la verdad que si me meto ahí pierdo más tiempo que otra cosa.
Ya que hay un turbo que te ayuda bastante. Bien, se está ahorrando un poco la mano, un poco. Todo pegadito. Perfecto. Están muy sencillitos ahora al inicio. Otro soldadito más. Campeones. Y bueno, no podemos juntar más porque necesitamos 9 para la siguiente zona. Tenemos solamente 5 soldaditos. Pues salgamos. Y ahora vamos con Boss Lightyear. Trato disponible. Vamos a hacerlos. Carrera espacial. Carrera de campeonato. Ronda 1 de 4. Correr 3 vueltas. Ahí, bueno, es como una especie de copa. Así que vamos a sacarlo porque esto va a ser larguito. Ahora esto de atajo, pues bueno, hay que tomarlo bien para que sea un atajo, si no es... Más pierde tiempo que otra cosa. Es complicada esta pista. La nieve como que va muy mal con la nieve. Me comí esto, porque yo soy así. Me sigue el muñeco, es decir. Un coro ya me dice muñeco. El que más destacaba, creo. Bueno, me acuerdo de Torre, pero. Es decir, el que más destacaba, creo. Una... Como cabeza muñeca sin pelo y con un solo ojo. Aunque también me acuerdo de Pato, del skate. Con la mano. Por acá, no apuntamos duro porque somos así. Pero vamos bien por ahora. Grande película la de Twitter, ¿eh? Aún no he visto la cuarta. Pero bueno, espero pronto verla. Ya lo comento, la veré. Pero siempre me ha gustado las películas de Toy Story. Perfecto, campeón. En la primera ronda, ¿no? Es una copa, o sea, 8 puntos primero y 7 el segundo y un punto menos a medida que va bajando la posición. O sea, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sí. Uno el último, 8 el primero y bueno. Esta pista que hicimos al inicio. Ah, ahí están los prismáticos. Primero recé, Me comí la pared. Y no estaba pequeño. Mucho polvillo de telaraña. En esta habitación, por lo visto. Me gusta esta parte de la pista, o sea, ir por acá. Se puede ir por abajo también, pero me gusta ir por arriba, ¿no? Me parece que es más rápida. O más directa. Si es por abajo, hay muchas cosas con las cuales chocarte, no sé cómo. No sé, no me gusta todo. Acá por arriba, pues voy tranquilo, directo y todos felices. No son muy largas las carreras. Así que bueno, que sea una especie de copa. No está mal. Esto bastante rápido y directo. Acá hay un turbo, por cierto. Siempre me lo paso ese turbo, siempre lo veo y siempre me lo paso, pero bueno. Campeones. Ya tenemos 16 puntos. Vamos, muy bien. 12 Rex, qué grande Rex. Es el que nos sigue de cerca. Bok Toy Emporium, creo que decía. Nueva pista que no hemos visto. Hasta ahora. ¿Eh?
Me estoy tocando, pero todo. Todo lo chocable me lo estoy chocando. Y ahora sí estamos primero, ¿no? Este juego de cara es diferente respecto a otros. Como digo, bueno, Mario Kart, Crash Racing, lo que sea. En cuanto a que se van bastante los autos, o sea, vos giras un poquito y se te mueve un montón el auto. No está mal. Solamente que, bueno, la pelea es distinta a otros, a otras entregas de autos. Lo cual es bueno, ¿verdad? Que sean así más rápido y que tenga cierta diferencia entre, entre esta entrega y otras de su mismo estilo. Aparte el tema de que sean así como autos a control remoto, como crea esa, esa velocidad, esa rapidez, esa sensación de velocidad y rapidez por ser como pequeñitos, tiene como su lógica que sean así, de moverse rápido uno a otro, de que pierdan el control rápido. De hecho, cuando era chico y manejaba un auto a radio control, era fácil, que por ahí acelerabas mucho, tío, y chocabas algo. O sea, que chocabas algo con el muñeco, ¿no? Con el auto de control. Solamente para adelante puedo tirar. Estaba pronto, se puede tirar para atrás. Hasta ahora viene todo sencillito, ¿no? Y eso que no he ni practicado. Jugué una vez para ver encender el juego, jugué una carrera y antes de grabar. Y ahora esto ha sido todo con ustedes, ¿eh? Una carrera y uno de batalla había jugado. Creo que ya casi ganamos, ¿no? Sí, ya ganamos. Da 8 lo máximo y da 1 lo mínimo, así que ya mínimo tengo 25 y máximo que tiene lentes es, va a haber 34 si ganara. Así que ya ganamos la copa. Vamos a ver qué tal esta pista. La música es medio de, no sé, parece extraterrestre. De pegar un mareo ahí, pero tremendo. Pero me ha costado tomar la rampa y saltar, pero no sale. No sale para nada. Eres un buen atajo ese, por cierto. Por afuera también. Este solo por fuera, sí. Tal vez no se ve un botón de mirar para atrás. No sé qué era. ¿Qué acaba de hacer? ¿Qué acaba de hacer? Se acaba de pasar a medio mundo, ¿no? No sé si lo tiene manejo, pero no. Están poniendo la filita los amigos, ¿no? Ponen la filita. El problema con esto es que si erras por ahí, como que la arruinas bastante, ¿eh? Pero cuando sale bien, corta un camino como un campeón. Como el campeón que somos nosotros. Perfecto. Puntaje perfecto. Y con esto tenemos al soldadito. ¡Campeón! Claro que sí, Bass. Un grande Bass. Me encanta el personaje de Bass. Hasta el infinito y más allá. Carrera. ¿Otra carrera más? Lo más complicado son las batallas, en realidad. Las carreras como que, bueno, al principio son sencillitas. Luego no sé si va aumentando el dificultad de la, de los bots. Creo que sí, a medida que vas avanzando creo que va aumentando la suelta. Alguien se comió mi ovejita. ¿A cuál de esta la pista? Yo este lo jugué de pequeño, pero yo no lo tenía un amigo. Y recuerdo haberlo jugado. Y esta pista sí me la acuerdo, bueno, la habitación de Andy. La pista más característica, creo.
cabezazo, si quieres te tiro un bombazo, ¿eh? Pasé, no puedo creer, no puedo pegarle a nadie con las bombas. Falta dos, creo. Está buena tarjeta. Qué cuerpazo que me comí. Directo, un directo. Estoy comiendo toda la pared, toda la pared. Creo que puedo cortar camino por la alfombra. Tío. Bien, por ahí me parece que es más rápido, ¿no? La casa me recuerda mucho a Toy Story 2. No, ¿qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Acabo de arruinarla impresionantemente. Y ni siquiera le pegué, ni siquiera le pegué. Y le hice un pokear. No. Ahí tenés, me hiciera compra vos. Bien, por el momento tuve sustito, pero llegamos, llegamos primero. Grande, va, campeón. Ah, por eso, guardia espacial, carrera eliminatoria. Pues otra carrera más. De eso trata el juego. Está buena esta carrera inventaria, ¿eh? Primero ten intención. Empiezan 6. Y al final solo queda uno, así que tenés que estar atento y me comí todo. No sé qué tiraron, pero que me lo comí. Adiós, uy. Y al final solamente uno puede que lo último. Y solamente uno puede ganar, realmente. Están buenas las pistas. Bastante... Son bastante entretenidas y variadas. Eso sí, no tengo ni idea dónde está la meta. Ya dimos una vuelta. No se dieron cuenta, pero sí, dimos una vuelta. Yo no me di cuenta cuando dimos una vuelta. Ah, bien, acá estamos. Interesante. Hay dos caminos. Me estoy tirando oveja, pero para hoy, para mañana, para la semana que viene y más. Me comí todo, todas las paredes. Parece mejor lo tengo acá. Solamente queda uno, me parece. No, que no, que no. Esta vez voy a ir por la derecha. De la tubería, me refiero. Vamos a la prueba, siempre rápido, ¿no? Ellos siempre van por la derecha. Yo soy el único que va por la izquierda, de hecho. Y no sé, puede que sea más rápido, ¿no? Sí, o al menos yo lo hago mejor por la derecha, porque por la izquierda. Pues Ham es el que queda vivo. Uf, casi me pasó de largo, me pasé de largo, de hecho. Ham nos persigue muy de cerca. Pero no se la vamos a dejar fácil.
Está todo acá. Perfecto. Campeones, campeones. Muy bueno, muy bueno. ¿Cuántos soldaditos más para nosotros? Tenemos 9 soldaditos de 200. 200. Es una locura la cantidad de soldados. Se pasaron un pelín. Y bueno, vamos a ir con Buppy ahora. Es con quien no hemos hecho nada hoy. Y vamos a hacer, claro que sí. Gran carrera de las corderas. Carrera de campeonato. Bueno, vamos a ver qué tal. Dos vueltas. Me gusta dos vueltas. Hay un montón, ¿eh? Son 8 corredores. Uf. Tenemos un turbito ahí, muy muy bueno. Está muy sabroso ese turbo. Pasamos todo el mundo. El 8 va para adelante. Y acá cortamos camino como unos campeones. Una campeona. En esta pista me como todas las paredes, pero todas. Todas las paredes, todos los bordes, todo. Falta la vuelta que vamos primero, falta la segunda, ¿no? Que es la que importa, porque la primera que se vamos primero, porque no sube nada. A menos que, bueno, sea para ganar la diferencia de terreno, ¿no? Para eso ya está el primero. Ir ganando ventaja. Pero si la arruinas al final, la arruinas al final. Esa te la pasa genial. Lo doy por todo. Bueno, no puedo juntar el turbito, ¿eh? No me dejaron entrar, ¿eh? Campeona, campeona. Claro que sé. 8 puntitos para nosotros. La rosita. Buppy. Pues vamos a ver. No. Las músicas son muy buenas, muy muy buenas. Última vuelta. ¡No! Qué bien que me la hizo, qué bien que me la hizo. Vas, me están haciendo prisa, me están haciendo prisa. Quiere ganar y no le vamos a dejar. Esta pista por cierto es bastante corta. No puede ser. Ay, me tiró un rayo, creo, él también. Yo le tiré. ¿Quién me lo hizo, vos? Lo hicimos primero, es lo importante. Es lo importante. Una copa no se gana siempre. La parte de lo divertido también es cuando te ganan un poco, ¿no? Y tenés que forzarte. Es súper corta esa pista anterior. No me doy cuenta que tan corta era hasta que tocaron dos vueltas. Mira vos. Mira vos. No. Estoy adelante y tiene una bomba. Pero vas. Está muy a tope, vas. Dando una pelea de la buena. Buen rival vas, buen rival vas. Pero yo quiero el primer puesto, amiguito. Y por más que me caigas bien, pues no me caes también para dejarte el primer puesto. Nah, estamos tomando ventaja, estamos tomando ventaja. Esto es nuestro, se decide ahora mismo. Cambia. Grande, Buppy. Estamos despegando del puntaje de vos, aunque estamos cerquita. A unos 5 puntos, pero bueno. Por más que
O sea, siempre sumas puntos. Entonces, tendría que irme muy mal para que no sumar nada de valor. La música es genial. Ahí pasó alguien volando porque tomó el turbo y solo, ¿no? Nunca tomo el turbo porque empiezo a patinar como un campeón y no tomo ningún turbito. O me choco las paredes, también no sé. Soy es muy yo, esto, chocarme las paredes por todo lado. Y con un borracho chocando todo. Bien, 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 por acá es el turbo. Yo la pena que lo gasto. No sé, pero bueno, la primera. Agarro ese turno, sí. Este sí lo agarro varias veces. Qué vuelta que hicimos. Fue muy buena. Está como una ventaja tremenda. Campeona, campeona. Ah, no sabía quién era el que está. Bueno, ahora tercero abajo de vos. Es el muñeco grandote. Me parece muy rara la imagen. Ya ganamos. Ya ganamos. Campeona. Sí, hicimos cuatro vueltas. O sea, cuatro pistas. Sí, hicimos cuatro y ni me enteré, pensé que era entrenado. Flirteando con el riesgo. Carrera, vamos a ver. Ah, cuatro vueltas. Bueno, es una sola carrera, así que bueno. Es larguita, pero bueno. Es una sola. Otras eran cortitas, pero eran muchas. Oh, patina cuando va con el agua, ¿no? Raro que no hay botón de mirar para atrás, ni nada, o sea, simplemente acelerar y listo. Acá. Y tirar objetos. Necesita con varios botones, por cierto. Con L1, con R1, con triángulo y no sé si con algunos más. Tirar los objetos. Yo lo tiro con R1, me parece más cómodo. Atrás con X. Y como creo que lo vas para atrás. Esos son los controles de esta entrega. El turbo está puesto ahí porque es fácil que te choques todo cuando lo agarras. O te estampes contra el rinconcito ese y te quedas atorado. ¿Qué es algo eso? Ese sería más ventaja. Se han vuelto mejores corredores de eso, ¿eh? Pues yo también voy haciendo mejores pistas, pero ellos también. Como que todos vamos aprendiendo. Todos aprendemos de las pistas y nos vamos volviendo mejores. Cuatro, tres, cuatro. La música acompaña muy bien. Lo he dicho como 10 veces ya que la música es genial, pero bueno, sí, extraña la música. Estoy súper animada y alegre. ¿Qué más se puede pedir de una música para una carrera? Era un estilo medio de tensión, alegría y muchas cosas juntas. Ya ganamos por bastante, ¿eh? Ah, no, tenemos que una vuelta más. Yo ya daba por ganado esto y no. Solo nos queda una vuelta. Me partió un montón. Quise cortar el camino por el agua y me entró contra el otro extremo. Así que imagínense lo que patina esto. No sé por qué viene por acá. Me traje un momento y viene por acá en lugar de ir por la parte del turbo. No pasa nada, lo ganamos. Tampoco que pierdas tiempo. Me gusta más el turbo, más rápido. Campeones. Otro solito más.